Buenas noches. Miss, buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Miss. Good night, Miss. Good night, Miss. Students. Good evening, everybody. Good evening, everyone. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Welcome to the second class. Welcome to the English second class. Muy buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a cada uno de ustedes a su segunda sesión de clases de inglés. Hay que recordarles que es muy importante. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Es muy importante que ustedes ingresen a clases con sus audios apagados, por favor. Recuerden que esta clase está siendo grabada, ¿sí? Les doy la bienvenida a todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su sesión de clases de inglés, de clases de reforzamiento, ¿sí? Hay que recordar que los estudiantes que tal vez no pudieron estar conmigo la semana pasada, no se preocupen, hoy vamos a volver a tocar esos temas, vamos a profundizar un poco más y vamos a resolver su práctica o ejercicio que tienen en su libro digital, ¿sí? Entonces, nuevamente les doy la bienvenida. Para los que no me conocen, van a ir ya conociéndome. Para los que ya me conocen de bimestres pasados, clases pasadas, grados pasados, ¿no? Y ya saben cómo es esta modalidad a larga distancia, ¿sí? Entonces, simplemente los felicito por llegar, pues, ¿no? A este nuevo grado. Ustedes están, muchos están pasando, pues, ¿no? A este grado y algunos, pues, son nuevos. Entonces, les doy la bienvenida a todos ustedes. Para ello, hay que recordarles que para estas clases de reforzamiento virtuales hay algunas indicaciones, ¿sí? La primera indicación es que ustedes deben saber que la tolerancia de espera solo es de 5 minutos. Pasados los 5 minutos, nosotros ya debemos empezar con las clases, ¿sí? Lo segundo es que hay que tener mucho cuidado con nuestros audios y con lo que podamos emitir de nuestros audios también, ¿sí? Hay que recordar que aquí solo se habla lo que es el tema que estamos tratando, ¿sí? El curso de inglés. Otros temas, no, ¿sí? También hay que recordar que tu participación el día de hoy es muy importante, ya que hoy voy a tomar en cuenta los estudiantes que responden a las preguntas que hago, que interactúan conmigo, se van a estar llevando unos puntitos extras en la clase de inglés. Entonces, recuerda que la clase no solo está para escuchar, sino también para participar, ¿sí? Entonces, el día de hoy tu participación cuenta bastante. Si tienes problemas con tu audio,
puedes participar por el chat de la plataforma, que desde ahí también los leo y tu participación cuenta de ahí también. Entonces, no hay ninguna excusa para que tú me puedas decir, mi, ¿por qué no participar? Somos más de 34 participantes y me gustaría que los 34 participen, pero bueno, vamos a ver quiénes son los estudiantes más activos el día de hoy, ¿sí? Bien, entonces, dando estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Pero para ello voy a hacer preguntas, más que todos los que estuvieron conmigo en la primera sesión. Les pregunto, ¿qué recuerdan de ese tema? ¿De qué estábamos hablando la semana pasada? Puedes alzar la mano. En tu dispositivo tienes una manito que está así. Tú presionas y yo voy a ir llamándote, ¿sí? Eso es lo correcto. No me estén hablando todos al mismo tiempo. Hay que ser ordenados y tolerantes. Voy a llamarte y respondes. Si no te llamo, espera tu turno, por favor, ¿sí? Hay que ser ordenados y tolerantes. Mardely, te escucho. Del verbo to be, miss. Ya, Mardely nos dice que hablábamos acerca del verbo to be. Ok. George, te escucho. La conjugación de los verbos. Verbo contracción, subjetivo, los pronombres personales, ¿cómo se conjugan? Ya. George, gracias. ¿Alguien más que desee participar? ¿Nadie más? ¿Solo George y Mardely? A ver, Carlita, te escucho. Mis buenas noches. Los pronombres personales. Ya, personal pronouns. Thank you so much, Carlita. ¿Nadie más? A ver, por chat, Daisy nos dice los pronombres personales. Delfina, te escucho. Delfina, te escucho. ¿Vas a participar? Ok. Maribel, te escucho. Acciones, verbos. Ya, acciones, verbo. José, te escucho. Miss, ¿estás preguntando de lo que hicimos anteriormente en la clase pasada? Sí. ¿Qué recuerdas sobre la clase pasada? Más que todo, yo recuerdo que nos presentábamos todo con nombres en inglés. ¿Nos hemos presentado con nombres en inglés? Bueno, no hemos presentado en las palabras. Con acciones, actividades. Con acciones, sí. Ajá. Presentarnos no creo, porque esa clase es para primero y secundaria, ustedes están terceros. Pero sí hablábamos sobre los pronombres personales, o sea, hablar de nosotros mismos con actividades y verbos, ¿sí? Eso sí, tal vez lo estás confundiendo con saludos. Saludos también es un tema de saludos en inglés, pero eso se ve en primero y secundaria, no en tercero, ¿sí? Pero la idea... Gracias. Mili, te escucho. El tema de la semana pasada ha sido del verbo to be, miss. Ya, verb to be. Isabel, te escucho, María Isabel. Era sobre el verbo to be y las pronunciaciones. Ya, verbo to be y pronombres, ¿sí? Pronombres. Bien, gracias. Thank you so much. Por ahí van recordando. El día de hoy vamos a recordar un poco más este tema. Gracias para los que no estuvieron ahí atentos la semana pasada y recuerdan todavía. Ha pasado una semanita, se han olvidado rápido tal vez, pero ahí tienen la noción, ¿sí? Es así, hablábamos sobre los personal pronouns con el verb to be, con el verbo to be, ¿sí? Entonces, hay que recordar primero qué son los pronombres personales. Los pronombres personales sustituyen al sujeto. ¿Qué quiere decir? Nosotros sustituimos nuestros nombres para dar ejemplos, para hacer oraciones. Uno mismo también sustituye. Por ejemplo, yo reemplazo mi nombre para hablar sobre actividades que yo hago, ¿no? En este caso, mi nombre, Jessica, estoy reemplazándolo por el pronombre personal que es yo. Y digo, ¿no?
Yo estoy dictando clases, por ejemplo. Yo estoy trabajando. Yo cocino. Yo leo, ¿no? Reemplazas tu nombre. A eso se le llama pronombre personal. Lo mismo que tú haces, lo haces con otras personas también. Reemplazas los nombres de María, de Juan, de José, y dices, no, él, ella, eso. E inclusive los agrupas y en grupo dices nosotros. O separas a ellos o a ellas, ¿no? O para objetos o para animales. Entonces, estos pronombres personales, lo mismo, pero en el inglés, ¿no? En el inglés tenemos a I, you, he, she, it, we, and they, ¿sí? Estos pronombres personales van juntos con el verbo. Siempre van acompañados del verbo, para recordarles qué es el verbo. El verbo son todas las actividades que nosotros hacemos. Nosotros hacemos muchas actividades, desde el mismo hecho de despertar. Tú despiertas, ese es un verbo. Yo me despierto, tú te despiertas, él se despierta. Trabajar, limpiar, cocinar, leer, hablar, escribir, correr, tocar, jugar, salir, pasear, todo eso son verbos, actividades que nosotros hacemos. De tantos verbos, hay uno en específico que es el más importante y el que ya habíamos hablado, que es el verbo to be. Este verbo es un verbo muy importante en el inglés porque nos va a ayudar a expresar muchas cosas. Entonces, tenemos que saber con quién se utiliza este verbo to be. ¿Y por qué es tan importante? Entonces, vayamos a recordar ello, ¿sí? Primero recordemos los pronombres personales. Son 7 pronombres personales que tú debes aprender, entre 6 a 7, ¿sí? Aquí los tienes. Yo en inglés es I. La pronunciación lo tienes aquí al costado. I. Tú o ustedes es you, ¿no? You. Él es he, ella, she, esto o aquello, it, ¿no? Que se utiliza para objetos o animales, nosotros o nosotras, we, y ellos o ellas, que es they, ¿sí? They. Bien, entonces, estos pronombres personales, como ya te había indicado, le agregas un verbo, alguna actividad que tú hagas. Por ejemplo, la actividad que más hacemos todos nosotros es trabajar. Todos nosotros trabajamos. En el inglés el verbo trabajar es work, ¿sí? Entonces, aquí empieza tu primera conjugación, ¿no? Les enseñé cómo conjugar o cómo hacer tu primera oración. Por ejemplo, I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. He work, él trabaja. She work, ella trabaja. It work, eso o aquello trabaja. We work, nosotros trabajamos. They work, ellos o ellas trabajan, ¿sí? A este le puedes agregar un complemento o un objeto, ¿no? Para que sea más largo tu oración. Por ejemplo, quieres especificar en dónde trabajas. I work in the bank, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en el banco. I work in the school, yo trabajo en el colegio. Entonces, así sucesivamente. Pero este es el inicio, ¿no? Ahora, la teoría te dice que debes aprender de esos tantos verbos, el verbo to be. Debes aprender este verbo porque es muy importante en el inglés. El verbo to be se desglosa en 3, en am, is y are. En 3, am, is y are. Este verbo to be significa ser o estar. Mejor dicho, sé, yo soy, ¿no? Tú eres, él es, eso significa ser o estar. Entonces, te dice que este verbo to be se utiliza con los pronombres personales, pero dependiendo, ¿no? Por ejemplo, únicamente el am se utiliza con el pronombre yo para hablar de uno mismo. I am a student, yo soy estudiante. He o she, todos los que son los pronombres en tercera persona para referirse a él, ello, u objeto o animal, utilizas el verbo to be, is. Por ejemplo, he is a student. Él es un estudiante. Para hablar en plural, utilizas el verbo to be, are. Dices, we are doctors. Nosotros somos doctores. ¿Sí?
Entonces, you are a doctor, ¿no? Tú eres estudiante. Y tú me dirás, Miss, pero you es singular. ¿Por qué utilizas are? Hay que recordar que el pronombre you tiene dos significados. En singular significa tú y en plural significa ustedes. Entonces, la regla gramatical te dice y hace la excepción que solo para you, así esté en singular o esté en plural, debes utilizar el verbo to be are. ¿Sí? Veamos en este recuadro, que es mucho más específico porque acá te indica de manera más formal qué verbo to be se utiliza con el pronombre personal, ¿no? Aquí te es más exacto, te dice el pronombre o el sujeto I se utiliza con am, you con are, para he, she, it se utiliza is, para we utilizamos are y para they utilizamos are, ¿no? Aquí está un poco más, en esta tablita está mucho más específico, ¿no? Mucho más entendible. Ahora, este I am te dice que también lo puedes utilizar en su forma corta, mejor dicho, en su forma, hay muchos que les gusta contradecir, o sea, rejuntar la palabra. En el inglés mucho existe de esto, ¿no? Se une la palabra. ¿Y cómo haces para unirlo? Simplemente las dos palabras unes, eliminas la vocal que está ahí, que le antecede, y pones una comita. Fíjate aquí. Am, ¿no? Am. Lo mismo con you are. Juntan y dicen you're. Lo mismo para he, she, it, ¿no? Dices she's. His, it's, ¿no? Lo mismo para we are. Lo unen y dicen we're. Lo mismo para they are, dicen they're. Entonces, como puedes ver, hay muchas formas abreviadas o contracción que se usa al escribir el verbo to be. Es necesario utilizar este propósito para que no sea tan largo tu oración, pues, ¿no? Pero si deseas, puedes utilizarlo ya sea en su manera larga o en su manera corta. Pues no puede ser I am o como también I'm. Eso ya depende de cada estudiante, ¿sí? Ahora, este verbo to be se utiliza de igual manera en sus tres formas. Puedes hacer preguntas, puedes hacer oraciones en negativo o puedes hacer oraciones en afirmativo. Entonces, es muy importante que aprendas a utilizar el sujeto, que es el pronombre personal, más el verbo y más su complemento u objeto, pues, ¿no? En este caso, por ejemplo, para convertir la oración en pregunta, el verbo to be debe ir al inicio. Al inicio de tu oración, por ejemplo, am está adelante del verbo to be I, si te das cuenta del pronombre I, ¿no? Dices, am I a student y pones signo de interrogación al final. ¿Soy yo un estudiante? ¿No? Fíjate aquí, are, utiliza el verbo to be adelante. ¿Are we student? ¿Somos estudiantes? ¿O is she clever? ¿Ella es lista? Son de pregunta, ¿no? Te está preguntando. Estas preguntas también tienen respuestas. Si tú eres estudiante, dices, yes, he is. Sí, él es estudiante. Pero si no lo es, al verbo to be debes agregarle esta palabrita not. Y dices, no, no lo es. He is not. Lo mismo si es en plural. Dices, yes, we are. Sí, nosotros somos. O si no lo eres, no, we are not. No, no lo somos. Y también tiene su forma corta. Pues no puedes decir isn't o aren't. De igual manera. Sigamos. Ahora una oración en negativo. Te dice que tú también puedes negar alguna actividad. Mejor dicho, no significa que tú quieras negar, sino simplemente hay oraciones que, por ejemplo, alguien a ti te dice, no, tú eres estudiante y tú quieres decir no, yo no soy estudiante. A eso se le dice su forma negativa. ¿Cómo hacer que una acción se diga en su forma negativa? Mejor dicho, que no lo eres, ¿no? Simplemente debes agregar esta palabra. Not después del verbo to be. Fíjate. I am, y le agregó el not. A student. Y se convirtió la oración en forma negativa. No soy un estudiante. You are not a doctor. Tú no eres un doctor. She is not a teacher. Ella no es maestra, ¿no? Entonces está negando la acción. Ahora,
Esto también te dice que lo puedes utilizar en su forma abreviada, ¿no? O su forma contradictoria, que en este caso, en las oraciones negativas, también los puedes hacer. Simplemente este is o are not lo unes, pues no lo unes, fíjate aquí. En vez de decir is not, puedes decir isn't. Unes esto y eliminas la vocal y pones apóstrofe ahí. De igual manera para are not, puedes decir aren't, ¿no? Tiene ambas formas de cómo escribir y pronunciar también. Entonces, hasta ahí, ¿todos comprendieron el uso del verbo to be? Sí, profesora. Bien, perfecto. Yes. Les tengo una actividad, ¿sí? Una actividad para saber si es verdad cuántos que ustedes han aprendido a utilizar el verbo to be. ¿Cuántos que ustedes han podido comprender el verbo to be en sus tres formas? Negativo, afirmativo o pregunta. Este ejercicio, cada oración, tienes que hacerlo en pregunta, negar y afirmar. Fíjate, Jane a teacher te está preguntando, Jane es mujer, por ende Jane es ella, she. Entonces, y tú sabes que she se utiliza con is. Entonces, para preguntar, ¿is Jane a teacher? No, es la pregunta. Y la respuesta te dice, si te fijas, dice no, ella no es. Entonces, ¿cómo digo ella no es? Ya te expliqué. Se dice is not. She is not a, ella no es profesora. ¿Realmente qué es? Aquí está su forma afirmativa. She is a doctor. Ella es doctor, ¿no? Entonces, si te fijaste, utilizamos su forma de pregunta, negamos y luego afirmamos lo que en realidad es esa persona. Entonces, tú tienes que hacer lo mismo para el resto de las oraciones. Debes agregar el verbo to be de acuerdo al pronombre personal que tú ya aprendiste. Ya aprendiste con quién se utiliza am, con quién are y con quién is. Es lo único que tienes que hacer, agregar el verbo to be. Te voy a dar 2 minutos de análisis máximo, 2 minutos, para que tú puedas ordenar tus oraciones y puedas agregar el verbo to be. Recuerda que el día de hoy tu participación es importante. ¿Quieres participar? Presionas la manito y yo te voy a ir llamando, ¿sí? Tienes 2 minutos de análisis. Pasando los 2 minutos, voy a empezar a llamar para su participación, ¿sí? 2 minutes, students. Miss. Dime, Josué, ¿te escucho? Josué, ¿me llamaste? Dime. Ya, Josué, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Analicen su ejercicio, por favor.
Bien, empecemos. Kelly, te escucho. En la segunda, profesora, sería Are. Ya. You American. Y sería I am not. Ya, I'm not. Y I am Australian. I'm Australian, ok. Uh-huh. Excelente, muy bien, Kelly. Are you American? No, I am not. I am Australian, ¿no? Muy bien, George, te escucho. Tercer ejercicio. George, te escucho. ¿Profesora? Sí. Sería they, John and Paul at home, no they. A ver, a ver, a ver, ordena tus ideas, George. Recuerda que estamos utilizando el verbo to be, no estamos utilizando los pronombres personales. Are, profesora, are, yeah, are, John and Paul and home, home, no, they are, they are and the university. Ambos are, nada más. Profesora. Así. Sí. Yes. Okay, gracias. Thank you so much, George. Maribel, te escucho. Maribel. Maribel, Doroteo. Bien, pasemos. Mardely Sánchez, ¿te escucho? En el Daybook. En la tercera, Miss. Sí, tercera oración. Ya estamos en la cuarta ya. La cuarta. Am they and they book on they table no it not it's not it's not yeah ¿me dice el último? Is on the chair. Mm-hmm. Okay, Mardely, thank you so much. Milly Pinedo, te escucho. Última oración. Milly. Pasemos. Maribel, te escucho. Miss, is your first time in Madrid? No, and it are from Barcelona. ¿Cómo? El primero, no, he is your first Madrid? No, and are from Barcelona. ¿Así? Sí. Ya, Maribel, thank you so much. Bien, gracias, students. Thank you so much for participating. Gracias por participar. Ahora vamos a leer las oraciones y vamos a ver qué tan cierto es. Lo primero es que ustedes deben saber que estamos utilizando el verbo to be. Entonces, siempre hay que estar, hay que seguir lo que te pide el ejercicio, ¿sí? Entonces siempre hay que estar pendiente de lo que el ejercicio te pide. El ejercicio únicamente te pide agregar am,
is o are, ¿no? Te dice utiliza el verbo to be. Y el verbo to be es am, is o are en su forma negativa, afirmativa o pregunta, ¿no? Al único que se le agrega algo es cuando la oración está en negativo. Y lo único que tienes que agregar es la palabrita not. Por eso mi primera oración fue bien clara. Primero es pregunta. Si es Jane, ya sabemos que es ella. Y ella es she. Y todos sabemos que she se utiliza con is. Es por eso que yo aquí puse is. He is. Luego te viene una negación. Cuando es negación, sí o sí, debes decir lo negativo. Pues no, agregando not. She is not. She is a doctor. Y luego decir la afirmación correcta. Ella es doctor. Entonces, lo mismo estaba para los demás. Solamente que tenías que saber qué verbo to be utilizar, pues, ¿no? El segundo ejercicio está muy bien. Dice, you are. Aquí está your. Tú sabes que you se utiliza con are. Are you American? ¿Eres tú americano? Y le responde, no, yo no soy. No, I am not. Excelente. ¿Qué eres? I am Australian. Yo soy australiano. Excelente. Número dos. De igual manera, está hablando de John y Paul. Son ellos, dos personas. Are. Are John and Paul at home? ¿Está John y Paul en casa? Y te dice, no, ellos no están. No, they are. Negación. Te falta aquí la palabrita not. Ellos no están en casa. ¿Realmente dónde están? They are at the university. Ellos están en la universidad. Sigamos. Dice the book, libro, libro, cuaderno. Es un objeto. Los objetos... es it, ¿no? Recuerda que am se utiliza para personas. El cuaderno no es una persona, es un objeto. Y para objetos se utiliza is. Is the book on the chair? ¿No? ¿El libro está en la mesa? No, no lo está. No, it's not. ¿Dónde realmente está? It's on the chair. Está en la silla. Los dos últimos y lo hicieron muy bien. Sigamos. Sigamos. Acá dice your father, tu papá. Si hubiera dicho solo father, sería distinto. Pero aquí está your. Y recuerda que your se utiliza con are, ¿sí? Are your father from Madrid? Tu papá es de Madrid. Y le dice, no, él no es. He is not. He is not. From Madrid, ¿no? Él no es de Madrid. ¿Realmente dónde es? He is from Barcelona. Si aquí te estás dando cuenta que estás utilizando he con is, ¿cómo le puedes cambiar a he a are? Recuerda que are se utiliza para pronombres en plural, ¿sí? Entonces aquí is, ¿sí? Hay que darnos cuenta, hay que ser bien, ¿no? Bien cautelosos para darle las respuestas. Hay que guiarnos del resto también, para no tener muchos errores. Pero tu ejercicio debió de haberte quedado así, ¿sí? Pasemos a la siguiente actividad. Luego te habla sobre los adjetivos. Adjectives. ¿Qué es un adjetivo? Como sabes, los adjetivos son palabras que acompañan al sustantivo y designan sus cualidades, ¿no? Por norma, en español el adjetivo suele ir justo detrás del nombre, pero en el inglés las reglas cambian, ya que en el inglés es al revés cuando quieres describir a una persona. Adjetivos en sí es describir, pues, ¿no?, a la persona, si es alta, pequeña, delgada o gordo o no sé, le describes color de ojos, ¿no? Son adjetivos que tú le puedes poner. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué en el inglés en vez de se dice big black dog y no black big, ¿no? Es porque en el inglés tenemos un orden establecido y distinto, ¿no? Tenemos dos formas de poner el adjetivo. Uno es antes y el otro es después, dependiendo a lo que tú quieras mencionar. Existen seis tipos de adjetivos calificativos. Por ejemplo, tenemos el adjetivo que califica, pues, ¿no? Adjetivos. Por ejemplo, él es bueno, es inteligente, es corto, ¿no? Aportan las cualidades al nombre al que lo acompaña. Los adjetivos demostrativos indican la relación. Esto, eso o aquello, ¿no?
Los adjetivos cuantitativos o extensivos determinan una cantidad, por ejemplo, muchos, pocos, o algunos o ninguno, ¿no? Adjetivos interrogativos expresan pregunta, identificando el nombre. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Los adjetivos posesivos indican mío, tuyo, de ellos, ¿no? Cuando es posesivo. Y adjetivos numerales o numéricos determinan una cantidad numérica. Por ejemplo, uno, segundo, primero, tercero, cuarto, ¿sí? Determinan ello. Aquí tenemos adjetivos, ¿no? Algunos adjetivos, tanto en el inglés como en el español. Por ejemplo, el adjetivo feliz, ¿no? Que es happy. Adjetivo amable, kind. Adjetivo valiente, brave. Adjetivo triste, sad. Malvado, mean, triste, ¿no? Cobarde, cowardly. Divertido, funny. Inteligente, smart. Divertido, funny. Fuerte, strong. Serio, serious. Tonto, dumb. Serious. Weak, débil, ¿no? Entonces son algunos adjetivos en inglés. Entonces, vayamos a tu práctica bimestral, ¿sí? Entonces, una vez aprendido el uso de ello, tu examen te dice, estudiante, write in the space are, is, o am, ¿no? According to the use. Escribe en los espacios am, are, o is según su uso. Entonces, tú ya aprendiste con quién debes utilizar am, con quién debes utilizar are y con quién debes utilizar is. Te voy a dar 2 minutos máximo de análisis para que puedas participar y me ayudes a llenar esta parte de aquí, con solo utilizar el verbo to be, ¿sí? Ojo, solo el verbo to be. Debes poner are o is. Uno de ellos tres es el adecuado para cada oración, ¿sí? 2 minutos y recuerda presionar la manito si deseas participar. Recuerda que tu participación el día de hoy es importante si quieres tener puntitos extra, ¿sí? Pasados los 2 minutos voy a empezar a llamar, ¿sí? Students, 2 minutes. Bien, ya tenemos participantes. El ejercicio relativamente aquí está muy fácil, ¿sí? Entonces, como veo que somos varios, uno cada uno, ¿sí?
uno cada uno me dicta y yo voy escribiendo. María, empezamos contigo, te escucho. He is happy. Is happy. Ya. Sigamos. Antonella, te escucho. You are. Ya. You are. Sigamos. Mardelí, te escucho. She's surprised. Thank you so much. Kelly, te escucho. It is, miss. It is, ya. Maribel, te escucho. Maribel. He eats. He is. Ya, Maribel. George, the next, we. We are young. We are young. Ya. We are down. Sigamos. Milly, te escucho. You are Miss. Ya, yeah, you are. Isabel, te escucho. They. Am Miss. They am. Ok. Isabel, gracias. María Ventosila. Jack is Brazilian. Jack is Brazilian. Ok. Y por último, Frank, te escucho. Frank Sánchez. Armis. Are, ok. Bien, ok. Vamos a ver qué tan acertadas son sus respuestas, ¿sí? Les recuerdo que hay que concentrarnos porque esto sí realmente está fácil, ¿sí? Realmente está sencillo. Entonces, recordándoles a todos, ¿no?, los que piensan que el pronombre yo, y esto se los indiqué a inicios, el pronombre yo, cuando hablamos de uno mismo, ¿sí?, uno mismo, el único que se utiliza para yo es am, nadie más. Am solo se utiliza con el pronombre I, con nadie más, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta correcta era am, I am. I am happy, yo estoy feliz, ¿sí? Esta era la respuesta adecuada. Sigamos. You are scared. Tú tienes miedo. Tú estás con miedo. She is surprised. Ella está sorprendida. It is broom. Esto es una broma. He is small. Él es pequeño. We are young. Nosotros somos jóvenes. We are tall. Tú eres alto. They am. Nuevamente, ¿no? Acá dice ellos. No dice yo. Para utilizar am, no. Esto es imposible. Acá dice ellos, plural. Para hablar de ellos se utiliza are. ¿Sí? Are. Ellos son viejos. They are old, ¿no? They are old. Jack is Brazilian. Jack es brasileño. Perfecto. Y aquí te habla de un perro. Te dice, the dog. El perro es negro, black. Para empezar, are, se ha dicho que se utiliza con pronombres en plural. Y aquí está en singular. Así que se utiliza is. ¿Sí? Is. Is. Entonces, hagan sus correcciones. Así debió de haberte quedado tu primer ejercicio, ¿sí? Tu primer ejercicio debió de haberte quedado así.
Pasemos a la segunda actividad. La segunda actividad te dice completa estas oraciones en el presente simple, ¿no? Recuerda que tú has aprendido a utilizar los verbos. Como les dije, no solo hablamos del verbo to be. Existen muchos más verbos. Aquí te dan los verbos aquí en paréntesis. Lo único que te pide es que llenes estos verbos que están aquí en paréntesis en los espacios que están aquí, utilizando el presente simple, ¿no? En este caso, nos olvidamos un ratito del verbo to be y ahora nos enfocamos en otros verbos para hablar en el presente simple, ¿no? Como yo trabajo, tú trabajas. En este caso, en son de pregunta, en el presente simple debes utilizar do, ¿sí? Pero si está hablando de ella, es does, ¿no? Porque es Sally. Does Sally, ¿no? Visit, pones el verbo, visit, in Spain, ¿no? Sally, ¿a quién visitó en España? ¿No? Te dice, who does Sally visit in Spain? El otro Miss, es. Disculpe, ¿esa es una D o es una CL? ¿En dónde? Ahí en la primera, que es en la primera, no sé si es C o es. Es la D. Es la D. Ya, mi hija. Dudu. Ya. La segunda oración ahora ya no es pregunta, sino de frente te dice pon el verbo. La regla te dice que cuando hablas en presente simple, para él, ella o eso, a este verbo solo le debes agregar la S. Dices visits, nada más, ¿sí? Visits. Ella visitó a su tío. She visits her aunt and uncle, ¿no? Ella visitó a su tío. Entonces lo mismo vas a hacer para el resto de los ejercicios. Por ejemplo, Tom. Para preguntas, ¿qué te dije que se agrega? Does, ¿no? Does Tom, el verbo go. Does Tom go to the school, ¿no? ¿Fue Tom al colegio? La respuesta es no. He doesn't, no, él no fue. He goes, ¿a dónde fue realmente? Él no fue con el bus, sino fue a pie. He goes, él fue al colegio a pie. Entonces, te voy a pedir que me ayudes en estos dos últimos ejercicios, ¿sí? ¿Cómo lo harías? A ver, si tienes la respuesta, puedes alzar la mano y puedes darme tus alternativas. Te escucho, George. What does she watch on TV? Excelente. What does she watch on TV? No dice, ¿qué es lo que ella está viendo en televisión? ¿No? Y la respuesta es, ella está viendo, she watch, ¿no? Muy bien, el verbo watch. Recuerda agregarle la ES, ¿sí? Watches. Ella está viendo las noticias, the news, te dice, ¿no? Sí. But she does not wash. Segundo oro. Dices does not y escribes el verbo watch, ¿sí? Watch, sin ese. Muy bien, muy bien, exacto, sin ese. Muy bien, George. Entonces aquí tu respuesta es does not watch, ¿sí? Entonces así debió de haberte quedado tu segundo ejercicio, ¿sí? El segundo ejercicio debe quedarte así. Yes, miss. Muy bien, pasemos al último ejercicio entonces. ¿Hasta ahí todo bien, verdad, estudiantes? Sí, miss. Sí. Muy bien, excelente. Pasemos.
Tu último ejercicio te habla acerca de los adjetivos. Adjetivos calificativos, ¿no? Te pide que pongas, ¿no? Marques y encuentres el adjetivo de cada imagen. Por ejemplo, write the adjective which best describes the picture on the lines below, ¿no? Te dice, escoge el adjetivo adecuado que describa la imagen que tienes aquí. Por ejemplo, yo aquí veo un polo sucio. Está sucio. Si tú ves, tiene una mancha, entonces es un polo sucio. ¿Cómo se dice sucio en inglés? Las alternativas las tienes aquí en el recuadro. Solo debes escoger el adjetivo correcto. Por ejemplo, sucio en inglés es dirty, ¿sí? Esto de aquí, dirty. Entonces, marcas dirty y escribes aquí dirty. Dirty. El primer adjetivo es sucio. El segundo polo, si tú te das cuenta, está limpio. ¿Cómo dices limpio en inglés? Dices clean. Clean. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer para el resto de las oraciones. Te voy a dar 2 minutos para que tú puedas analizar menos. 1 minuto, porque ya estamos con el tiempo, nos va a ganar. ¿Sí? Entonces, te doy 1 minutito máximo de análisis. Si ya tienes la respuesta, te voy llamando. Aquí veo ya 2 personas, ¿no? Con sus respuestas. Entonces, vamos a escuchar a Mili. Mili, la tercera imagen. ¿Qué adjetivo escogiste? Short. Short. Okay. Short. Short hair. Excelente. Cabello corto, ¿no? ¿Y cómo dices cabello largo? Mili. Long. Long. Excelente. Short hair, cabello corto. Long hair, cabello largo. Excelente. Sigamos. María Isabel, te escucho. Siguiente imagen. Old house. ¿Cómo? Old house. Old. Ahí sí no te entiendo. ¿Puedes, puedes deletrearlo en todo caso? O-L-D. Old, ok. Old house. ¿Y si esta casa es vieja, cómo dices casa nueva, María? New house. New. Por favor, está participando tu compañera. Cuando te llamen, puedes decirlo. Hay que respetar la participación de cada compañero. Sí, ya les he indicado que no me gusta que hablen 2 al mismo tiempo porque no los entiendo. ¿Sí? Bien. New. Sigamos. George. Siguiente imagen. Small car. Small car. Small. ¿Ya? Small car. Si este carro es pequeño, el otro carro, ¿qué será? Big car. Big car. Muy bien, George. Big. Yes, miss. Big car. Excellent. Sigamos. Tenemos la participación de Maribel. Maribel, te escucho para las 2 últimas. Maribel. Cute, miss. Cute. Cute rabbit. Y por último. Fat. Fat cat. Fat miss. Fat cat. Por favor, ya les indiqué, está participando tu compañera Maribel. Dale tiempo, ya participaste tú, ¿sí? Bien, entonces, aquí ya estamos llenando lo que son los adjetivos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Calificar de acuerdo a lo que nuestros ojos ven. Entonces, a eso se le llama adjetivos, ¿sí? Calificamos lo que tu ojo puede percibir, ¿no? Por ejemplo, tú aquí viste el polvo.
lo sucio, por eso escoges dirty, ¿no? Dirty en inglés. Y si te fijas, el cabello lo tiene corto, por eso dices short hair, ¿no? Escogiste short. Luego escogiste el cabello largo, long hair. Sigamos. Ves que la casa está antigua, media viejita, ¿no? Entonces, el uso adecuado aquí sería casa vieja. Old house, ¿no? La otra casa, relativamente lo es nuevo. Mira, tiene colores más reluciente, ¿no? Entonces, new, nuevo, new. New house. Lo mismo pasa con los autos. Uno es pequeño y el otro es grande. Small, auto pequeño, small car. Big car, carro pequeño, big. Y lo mismo pasó con cute, rabbit, conejo bonito, tierno, ¿no? Cute es eso, bonito o tierno. Y el gatito, pues lo vemos con sobrepeso, fat cat, gato gordo, ¿no? Y si tú te diste cuenta, utilizamos todos los adjetivos que estaban en el recuadro. Entonces, eso te pedía tu última actividad de tu práctica bimestral, ¿sí? Entonces, como vieron, el día de hoy hemos aprendido dos cosas. El uso de los pronombres personales y el uso del verbo, ¿no? Recuerda que hay muchos verbos, pero uno de estos verbos es el más importante, que es el verbo to be. Entonces, hay que recordar que el verbo to be se desglosa en tres. Am, are y is. Cada uno de ellos se utiliza con los pronombres que ya aprendimos. Recuerda que I se utiliza con am. Para todos los pronombres plurales como you, we y they, vas a utilizar are. Y todos los pronombres en singular como he, she y it, vas a utilizar is, ¿sí? Entonces, por ahora, conmigo ha sido todo por hoy, ¿sí? Hemos aprendido y hemos resuelto su práctica y todas las dudas que ustedes tuvieron. Por ahora, que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana, estudiantes. Ya nos estaremos viendo en un nuevo bimestre. Gracias a todos los que participaron. Acaban de llevar unos puntitos. Y nuevamente nos estaremos viendo en otra oportunidad. Bye, bye, students. See you the next bimestre. Bye, miss. Bye, miss. Bye, bye. Goodbye, teacher. Goodbye, miss. Bye, miss. Goodbye. Nada, te zapato. Vale, no importa.